Buenos días a todos en Argentina y buenas noches en China para los que nos están escuchando desde allá. Les agradecemos a todos por participar en este nuevo encuentro de Conexión Directa con China, capítulo Liaoning. Este es el segundo encuentro que realizamos este año, ya con este ciclo de actividades orientadas a conocer mejor y profundizar nuestro conocimiento sobre China y las oportunidades que brindan las distintas ciudades quizás no tan tradicionales para nosotros. Tenemos la sexta reunión. Realmente le queremos agradecer a todos los participantes, las empresas, al Ministerio de Producción por darnos la posibilidad también de colaborar con ellos en esta actividad, a la Agencia Argentina de Inversiones, a la Cámara Argentino-China y, bueno, y en particular a nuestras dos expositoras que tenemos el día de hoy, que nos van a brindar todo su conocimiento e información sobre esta provincia tan interesante. Para iniciar esta actividad, le pedimos disculpas por haber ingresado un poquito más tarde, pero para iniciar esta actividad le vamos a dar la palabra a Pablo Berkovich, subsecretario de la Productividad y Desarrollo Regional PYME. Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Emma. La verdad, un placer seguir con esta conexión directa, con estos encuentros con provincias, con ciudades chinas. Sabemos perfectamente de la magnitud, de la importancia, de la relevancia de las provincias y de las ciudades chinas a la hora del intercambio comercial con las pequeñas y medianas empresas argentinas. Quiero agradecer, por supuesto, me acompaña Martín Navarro. Martín Navarro es el director de Desarrollo Internacional de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Con Martín trabajamos mucho lo que es la promoción y el posicionamiento de las pequeñas y medianas empresas en todo el mundo. A través de él, por supuesto, quiero agradecerle a Juan Usandivaras, el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, a la Cancillería Argentina, a cargo de Santiago Cafiero, por supuesto. Quiero agradecer también, como lo decía Emma, a las dos protagonistas, a Liu Yang, coordinadora de Asuntos Latinoamericanos de la Oficina de Asuntos Exteriores de Liaoning, a Karina Fiesoni, ella es doctorada de la Universidad de Lian, y la verdad que nos da muchísimo placer que esté colaborando con estos encuentros. Quiero nombrar a Alejandra Conconi. Alejandra es la directora de la Cámara Argentino-China. Nosotros trabajamos mucho con la Cámara Argentino-China, estamos acompañándolos para poder llegar justamente a todas las pequeñas y medianas empresas que quieran empezar sus pasos exportadores a China. Bueno, agradecer también a Chao Wei, que está ahí como coordinador latinoamericano de asuntos exteriores de Lian. Quiero agradecer, por supuesto, más puntualmente a las pequeñas y medianas empresas que están aquí, a las que van a ver, por supuesto, este video grabado también. Queremos decirles que tenemos, además de esta capacitación, herramientas de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas que no solamente cuentan con capacitaciones, sino también cuentan con asistencias técnicas, con aportes no reembolsables del Ministerio de Desarrollo Productivo, también, por supuesto, de la Agencia de Inversiones. Tenemos una herramienta que es el Programa de Apoyo a la Competitividad. Hoy particularmente cierra una convocatoria el Programa de Apoyo a la Competitividad, pero vamos a estar abriendo dentro de pocas semanas, 2 semanas, 3 semanas, vamos a estar abriendo una nueva convocatoria porque estamos recibiendo entre el día de ayer y el día de hoy, les diría, miles de proyectos de empresas que están pidiendo estos aportes no reembolsables para, entre otras cosas, recibir asistencia técnica de un licenciado, una licenciada en comercio internacional que desarrolle un plan de exportaciones para exportar a los mercados destino más exigentes de todo el mundo. Por supuesto, China es uno de ellos. También, más allá de las capacitaciones y de las asistencias técnicas, tenemos líneas de financiamiento disponibles para las pequeñas y medianas empresas. Muchas líneas de financiamiento. Hemos abierto más de 40 líneas de financiamiento en esta gestión, en este gobierno, en los últimos 2 años. Entre ellas se destacan algunas que tenemos puntualmente para la internacionalización, puntualmente para la prefinanciación de exportaciones, algunas de ellas, por supuesto, en conjunto con el ICBC. Estamos trabajando mucho con la Fundación ICBC, con EMA, también con el banco. Y más allá de eso, quiero, después de las capacitaciones, después de las asistencias, después de las líneas de financiamiento, lo digo siempre, me encantaría que esto sea el puntapié inicial que derive en rondas de negocios, en misiones comerciales,
en eventos concretos de intercambio comercial entre pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Los dejo con los verdaderos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Martín, muchas gracias por participar en este encuentro. Bueno, gracias. Siempre Pablo hace un resumen muy, muy interesante y sobre con Chile Potencial. Agradezco, Emma, por la invitación y además por estar trabajando en conjunto, solamente desde el ICBC, también con la Fundación. Bueno, vamos a tener a Ligo y a Karina, que seguramente va a ser muy interesante lo que van a contarnos. También a Alejandra, desde la agencia venimos trabajando. Bueno, nada, saben que cuentan con la agencia para desarrollar este camino, para potenciar los procesos de internacionalización, que no son fáciles en un mundo complejo. Pero bueno, acá está el Estado argentino, desde la Cancillería. Bueno, yo también aprovecho para dar un mensaje de Juan Santibáñez, nuestro presidente ejecutivo. Y estamos siempre trabajando para pensar que estos procesos sean de largo plazo, ¿no? Y es una enseñanza siempre cuando tenemos estas conexiones con China, porque es un país que nos enseña a mirar en el largo plazo. Así que bueno, nada, quería dejarles un saludo desde la agencia, con nuestros programas, con el desafío exportador, con el Argentina Proyecta, que saben que pueden contar para transitar estos caminos. Y bueno, nada, los quiero dejar como decía Pablo, con los verdaderos protagonistas. Espero que tengan una jornada que seguramente lo será, provechosa. Y bueno, hay que continuar porque bueno, el camino es largo, China tiene mucho para ofrecer, Argentina también, y creo que podemos hacer y estamos haciendo buenos negocios, buenas migas, y bueno, hay que seguir adelante. Saludos. Bueno, muchas gracias, Martín, Pablo, por las palabras, por la presentación. Le damos la palabra entonces a Liu Yang, coordinadora de Asuntos Latinoamericanos de la División de Europa, América y Oceanía de la Oficina de Asuntos Exteriores de la provincia de Liaoning. Liu. Sí, muy buenos días a todos. Soy Leticia de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular de la provincia. Participar esta videoconferencia y presentar mi provincia. Y gracias por la invitación de la Cámara Argentina-China y el apoyo de la señora Du Xiaolin para que tenga una idea general de Perdona, había a ver. ¿Usted pueden ver mi pantalla? Sí, podemos verla. Pero no puedo hacer clic. Los videos a veces traen sus desafíos. Perdón, Liu, ¿ya está también en sonido? Ah, sí. Perfecto.
Bien. A ver. Bien, eso es el video. Voy a compartir un PowerPoint, pero parece que tengo un problema. Aquí. No. Se ve, Leticia, ¿eh? Se ve el PowerPoint. Sí, pero me gustaría hacer con toda la pantalla. Parece que no. Así que, ¿se ve bien? Se ve perfecto. Bien, entonces voy así. ¿Por qué? Leticia, en presentación, fíjate abajo. Si clicas, puede aparecer no toda la pantalla. Iniciar. Ah. No puedo iniciar. Vuelvo otra vez. Espera un minutito. No hay problema, no hay problema, no te preocupes. Se veía muy bien de todas maneras, Leticia, ¿eh? Sin la presentación. A ver. Mientras Leticia pone el video, me hizo recordar, yo vivía a muy pocos kilómetros durante un año y... ¿Ahora? Ahí, ¿sí? Bueno, ahí ya estamos perfectos. Bien, bien. Lo siento. Gracias por esperar. A ver, voy a presentar la presentación, la provincia en 6 puntos, a saber, la infraestructura, la capacidad industrial, etc. Bueno, la provincia de Liaoning es la principal provincia del noreste de China, con una superficie terrestre de 142.000 kilómetros cuadrados y una población de 43 millones. La línea costera mide 2.920 kilómetros de largo. Es la única provincia tanto costera como fronteriza en el noreste de China, constituyendo un eslabón primordial de la construcción de la franja y la ruta. Se encuentra en el centro de Asia, como un paso importante para conectar Asia y Europa. Hay 14 municipios en nuestra provincia. Primera parte, infraestructura desarrollada. Liaoning cuenta con una infraestructura perfeccionada. La red ferroviaria y de carreteras de Liaoning es de alta densidad. Cuenta con la red aeroportuaria mejor en el noreste de China, con 8 aeropuertos de uso civil. Disponemos de mejor puerto de agua profunda libre de hielo en el norte de China. La capacidad de carga y descarga de Dalian Puerto e Yingkou Puerto están entre los 10 mejores puertos de China. La capacidad industrial sólida. Liaoning es una importante base industrial de China, disfrutando de la buena fama como el primogénito de la República Popular China. Con una amplia gama de industrias, hemos creado más de 1.000 primeros en la historia industrial de la nueva China. El sector de la manufacturación de equipamiento, representado por la herramienta digital y el robots industriales,
la transformación de electricidad. El sector de la materia prima, representado por la industria petroquímica, la industria siderúrgica, ocupan una posición crucial dentro del país. Tenemos la industria de fabricación de automóviles, de naves y de aviones. Sobre la investigación científica, Liaoning es una provincia bien fuerte en la educación. Hay 116 universidades de educación superior y cerca de 270 escuelas profesionales secundarias. Cultura y el turismo. Los recursos turísticos de Liaoning son abundantes, que se combinan la cultura de la antigüedad con la civilización moderna. La cultura Hongshan proviene de la ciudad de Chaoyang, marca que la cuenca del río Liao, junto con el río Amarillo, el Yangtze y el río Perla, iniciaron la civilización china. En la provincia hay 6 sitios de patrimonio cultural, a saber, el Palacio Imperial de Shenyang, la gran muralla sobre el agua Jiumenkou, la montaña Wunyushan, los 3 mausoleos de Yonglin, Fulin y Zhaolin. Además, contamos con cuevas de agua, Playa Roja de Panjin, que son lugares de interés turísticos nacionalmente conocidos. Y también tenemos actividades relacionadas con el hielo y el nieve. Desarrollo popular de deporte. Liaoning es una provincia de deporte. Formaron una gran cantidad de talentos deportivos para el país e hizo contribuciones excelentes para el desarrollo de la causa deportiva de China y de las Olimpiadas. Hemos ganado muchas medallas en las Olimpiadas. Excelente entorno empresarial. En la actualidad, Liaoning está implementando resueltamente el nuevo concepto de desarrollo, llevando a cabo una apertura al exterior de alto nivel, creando nuevas ventajas en la cooperación internacional y promoviendo plenamente el desarrollo socioeconómico de alta calidad. Y sobre la amistad entre Liaoning y Argentina. Ahora tenemos varias relaciones de hermanamiento y de nivel provincial y municipal. Por ejemplo, Liaoning y la provincia de Buenos Aires y con la provincia de Corrientes, la ciudad de Shenyang, capital de nuestra provincia, con la ciudad de La Plata y también con Bahía Blanca. Y estas fotos muestran los intercambios amistosos entre nuestra provincia y Argentina. Estas fotos con la provincia de Buenos Aires en el año 2016. Luego en el año 2019 con la provincia de Corrientes. Entre los gobernadores de Corrientes y el gobernador de nuestra provincia en el año, también en el año 2019. Otra delegación que visitaron la provincia de Corrientes. Sobre el comercio exterior entre Liaoning y Argentina. Hasta el abril de 2022, Argentina han establecido 24 empresas con inversión foránea en Liaoning, con una inversión acumulada de 36,48 millones de dólares. El comercio exterior en el año 2021, el volumen de la importación y exportación entre Liaoning y Argentina fue 970 millones de yuanes, una disminución del 28,2% con respecto al año anterior. Uh,
Entre ellos, las exportaciones fueron 480 millones de yuanes, un aumento del 6,1% con respecto al año anterior. Las importaciones fueron 490 millones de yuanes, una disminución del 45,6% con respecto al año anterior. De enero a abril de 2022, el volumen de la importación y exportación de Argentina fue 630 millones de yuanes, un aumento de 87,3% que el mismo periodo. Entre ellos, las exportaciones fueron 210 millones de yuanes, un aumento del 43,3%. Las importaciones fueron 420 millones de yuanes, un aumento de 120,7%. En la actualidad, la provincia de Liaoning está promoviendo la construcción de Liaoning Digital, una provincia fuerte con inteligencia. Se centra en la transformación y modernización de los antiguos nombres, o sea que industria de larga historia, el desarrollo profundo de las industrias original y el cultivo y el fortalecimiento de las nuevas industrias para ajustar la estructura económica. Aquí tengo una lista de cadena industrial y todos estos tenemos, creo que hay potencia de hacer la colaboración con el sector argentino. Y sobre la ciencia y tecnología, la Academia de Ciencias Agrícolas de Liaoning tiene la intención de buscar instituto de ciencia agrícola en Argentina para hacer investigación conjunta de criar semillas. Luego puedo compartir esta lista, la cadena industrial de nuestra provincia. Si ustedes tienen interés en algunos de estos, luego podemos ayudar en promover. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Leticia, muchas gracias por la información. La verdad que es muy, muy interesante, muy detallada. Y bueno, seguramente, como lo mencionaba Pablo, este es el primer inicio, la primera actividad de muchas que podemos hacer en forma conjunta, ¿no? Para promover el comercio entre la provincia de Liaoning y la Argentina. Para continuar con el programa, le vamos a dar la palabra a Karina Piezoni, doctorada de la Universidad Marítima de Dalian y titular del estudio Piezoni Rojas. Karina. La Fundación y el Banco ICBC, a la Agencia de Inversiones y a la Cámara Argentina China, de la cual soy miembro de la Comisión Directiva y de Presidenta de la Comisión de Comercio Exterior, que también tiene el tema de la Ruta de la Seda. Asimismo, bueno, agradecer a la provincia, a las autoridades de la provincia de Liaoning y de Dalian, que se encuentra en especial al señor Eduardo Chau, coordinador latinoamericano de la Oficina de Asuntos Exteriores, y obviamente la presencia de todos ustedes. ¿Cuál es la relación? No puedo modificar, perdón, se traba, ahí está. ¿Cuál es la relación que tengo con Dalian? Dalian para mí es una ciudad muy especial, porque se transformó en mi hogar, viví 8 años en ella, en donde obtuve 2 títulos, maestría y doctorado en Derecho Internacional. En el 2008, cuando estaba estudiando, tuve la oportunidad de asistir al gobierno de Bahía Blanca, que es mi ciudad natal.
La segunda delegación que iba a Dalian habían firmado en el 2003 un acuerdo de ciudades de cooperación, posteriormente les voy a mencionar, de cooperación de ciudades amigas, y asistí el intendente con una delegación bastante importante de el consorcio de Puerto de Bahía Blanca, Zona Franca, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, a distintos lugares en Dalian. Cuando volvieron me designaron como representante de Bahía Blanca en Dalian, por decreto, y lo sigo siendo hasta el día de hoy. De ahí mi fuerte vínculo que tengo con la ciudad, que a su vez he dejado profesores, compañeros, amigos, que son realmente, lo siento así, como una familia. Si les parece, me gustaría mostrarles un video, como hizo Leticia, espero no tener mucho inconveniente, porque creo que es un video de 8 minutos, les pido que no se lo pierdan, tiene subtítulos en inglés, en español, les va a dar un pantallazo de la importancia de Dalian, de esta ciudad tan linda como es Dalian. ¿Se ve? Ay, empiezo, esperen que tengo de vuelta a compartir. At 122 degree east, 39 degree north, where the Yellow Sea and Bohai Sea blends, past and future joins, forest and ocean breath emitted, locates the city of Dalian, China. North beyond the Shandong Peninsula and across the sea, Dalian could be seen as apex of northeast China, having 2211 kilometers or 1382 miles of coastline. This important city of China is a hub for industry, trade, finance and sightseeing, and the biggest, most promising economy of the region. Dalian is a city full of cultural diversity. Lushunko District saw many important moments of modern Chinese history. The tram car, which has run for more than a century, reflects the memory of this city. Squares of different styles, architectures of both Oriental and Occidental origins, blended with sea and sky, have constituted the unique blue culture of Dalian. Dalian is a city with 4 distinct seasons and beautiful scenery. It is 51 A-class national parks and is the state's certified best city for tourists of China, which welcomes more than 60 million tourists both from home and abroad every year. In spring and summer, visitors can enjoy the beautiful scenery of sea and mountain at Bangchuidao Resort, Binghai Road and Golden Pebble Beach. While in autumn and winter, they will linger on the attractiveness of hot springs, skiing, shopping, excellent seafood, and forget to go home. Dalian is a city with enthusiasm and romance. Its calendar is decorated with festivity, such as Dalian, Oktoberfest, International Garment and Textile Fair, Sabhara Blossom Festival, Beach Festival, Cherry Festival, Dalian International Marathon, Walking Festival, and so on. Dalian is an eco-friendly livable city, which was granted the UN Habitat Award. Various fast transition systems of light rail, metro, and bus offer citizens great traveling convenience. Nowadays, new business formats, new shopping centers, and international e-commerce have been brought into everyday life of residents. The tasteful modern breathe everywhere and have an urban lifestyle have interpreted fashion and romance of the city.
It is the cradle of China's first economic and technological development zone, with the founding of Jingpu New District, the only bonded area and export processing zone in the region, high-tech industrial zone, cross-border e-commerce pilot zone, and autonomous innovation demonstration zone. Dalian will take a lead in economic revitalization and development of Northeast China. Dalian Port, with century-old history, is the largest harbor in Northeast China. It can be used for berthing world's largest container ship, making it the hub harbor of sea cargo and container transportation in Northeast China. It has established trade relations with more than 300 ports in over 160 countries. Dalian International Airport has more than 188 domestic and international routes. The annual visitor handling capacity has reached 13 million passengers. With interconnection of transportation facilities, including ports, airports, high-speed railways, and express motorways, Dalian is now closely bound up with the outside world with this modern, international, and intelligent system of freight collection, distribution, and transportation. Dalian has more than 700 financial and fundraising institutions, peerless among all neighboring cities. Dalian Commodity Exchange is the largest futures market for oils and fats, plastics, and iron ore in the world, as well as the second largest one for agricultural products. The overall strength ranks as top 10 in the whole world. Besides the biannual Summer Davos Forum, Dalian also hosts more than 100 other events and exhibitions every year. Moreover, the number of foreign invested enterprises in the city has reached 18,000. Dalian is now trying to streamline and decentralize its administrative procedure to realize one-stop service in order to offer more convenience for its residents and businesses, so as to construct service-oriented government. Dalian is now speeding up the construction of the Center of International Shipping in Northeast Asia. The Center of International Logistics, Trade Center, Regional Finance Center, and Modern Industrial Clusters. The founding of the pilot Free Trade Zone will bring vibrancy to regional connectivity and cooperation in Northeast Asia and revitalization of the old industrial base in Northeast China as well. Dalian is a city with 100-year-old history of industrial civilization. It has solid foundation in petrochemistry, naval architecture, locomotive and rolling stock building, equipment manufacturing, heavy machinery, axle bearing, refrigeration, and so on. Dalian is stepping up its efforts of supply-side reform, accelerating the transformation and upgrade of traditional industries and promoting strategic industries. A complete automotive industry chain has been formed by creating industrial clusters of vehicle and parts making. And two decades endeavor in software and IT has sped up the innovation and development of China's software outsourcing industry. New material, new energy, biomedicine, and intelligent manufacturing have become new engine of economic growth. The deep integration of industrialization and informationization will then unleash the city's power of innovation. Dalian is home to more than 30 famous universities, together with... Bueno, le quiero agradecer este video al señor Eduardo Chao, con quien vengo trabajando hace más de 15 años para como puente para mejorar las relaciones, ir mejorando y las relaciones entre la Argentina y Dalian. El video les quería mostrar porque creo que las imágenes valen más que mil palabras y cada vez que lo veo se me hace un nudo la emoción y espero poder transmitir la importancia de la provincia de Lonín y de una ciudad de la provincia de Lonín, que es Dalian,
donde he pasado momentos inolvidables. Les voy a continuación voy a darle algunos datos de Dalian, su importancia. Posteriormente voy a poner la situación actual, cuáles fueron los acuerdos más relevantes focalizados solamente en Dalian, entre Bahía Blanca y Dalian, y algunos acuerdos que se están celebrando con otras provincias. Dalian tiene una población de, 7.400.000, perdón, se me fue. Ahí se ve, perdón. Perfecto, Karina. Perfecto. Se traba. Es la primera vez que me pasa que se traba. Me está pasando lo mismo que le pasaba a Liu. Ahí. Como bien dijo Leticia, está en el noreste y ustedes pueden ahí, está señalado dónde está la ciudad de Dalian. Se pronuncia Dalian, sin perjuicio que se lee Dalian. Dalian es una importante ciudad moderna del norte en la provincia de Leonín, ubicada en la provincia de Leonín, con un puerto muy importante, industrias, un gran desarrollo del comercio, del turismo, es importante centro financiero regional y posee una gran diversidad cultural. Tienen, pueden observar una foto, ellos son muy fanáticos del fútbol han hecho un monumento en una de las parques, creo que se vea, se pueda ver correctamente. Datos a tener en cuenta. Es un centro de logística internacional, financiero, como ya les había dicho, y de complejos industriales modernos. Fue la cuna de la primera zona de desarrollo económico y tecnológico de China. El puerto de Dalian, como dijo Leticia, es uno de los más grandes de la República Popular China, de los más importantes del noreste, y es el primero en transporte de contenedores. Dalian Commodity Exchange maneja el mercado de futuros de aceites, combustibles, plásticos, hierro más grande del mundo, y es el segundo en productos agrícolas. Dalian está certificada por la Autoridad Nacional como ciudad recomendada para la subcontratación del software y como la mejor ciudad para turistas de la República Popular China. Y es una sociedad, una ciudad ecológica que ha recibido el premio de la ONU de Hábitat. Dalian, al igual que la provincia de Leonín, igual que China, la provincia de Leonín y la ciudad de Dalian han hecho muchísimo esfuerzo en la educación. Ya hace 4 años Deng Xiaoping manifestaba hay que poner foco en la educación porque sin la educación no hay progreso. De ahí que Dalian tenga excelentes universidades, tiene 30 universidades con prestigio internacional. Pueden ver la foto de mi universidad, Dalian Maritime University, tiene a su vez 100 instituciones de investigación y actualmente dispone de aproximadamente 420.000 técnicos especializados. Eso permite poder asistir a las compañías que se encuentran constituidas, de las cuales 18.000 son compañías de capitales extranjeros. Provienen de 113 países. De esas 18.000 compañías extranjeras, 262 compañías participan en el ranking de las 500 empresas del mundo. Y dispone actualmente de 600 instituciones financieras. Aproximadamente 30 compañías se encuentran cotizando, están registradas en Dalian, se encuentran cotizando en bolsa. La industria. En temas de industria, lidera todo lo relacionado a la biotecnología.
fabricación de avanzada, ingeniería marítima, transporte ferroviario, alto contenido de polímeros e también se destacan industrias como petroquímica, construcción naval, fabricación de maquinaria pesada, refrigeración, automotriz. En automotriz está toda la cadena y se han instalado especialmente en las zonas francas. Mayores automotrices del mundo. Microchips, la industria química, farmacéutica también es muy importante, materiales de construcción, la ropa. Dalian se caracteriza por, y es muy importante el festival de la ropa de alta costura. Todo lo relacionado actualmente con energías renovables y biomedicina ha sido impulsado por el gobierno, donde se prestan algunos incentivos. Puerto de Dalian. Como estudié en una universidad marítima, le tengo muchísimo cariño y me he especializado, he investigado bastante sobre el puerto de Dalian. Dalian es considerada la ventana del nordeste. El 85% de la exportación del nordeste de China sale por el puerto de Dalian. Y este puerto tiene relación con 300 puertos a nivel internacional de 160 países. Es muy importante el astillero de Dalian, que es uno de los mayores constructores de buques de China. Fue establecido en 1898. Dalian Shipping. Shipbuilding Industry Company posee unos 15.000 empleados. Puede diseñar buques de diversos tonelajes, de buques pesqueros, por ejemplo, de 1.000 toneladas, o los que transportan. ¿Se está escuchando? Sí. Los que transportan los contenedores de 10 TEU, grandes buques de GNL. En temas de agricultura, no sé si puedo bajar, ahí está. Dalian es famosa por la producción de frutas, productos acuáticos a nivel internacional. Cultivo de frutas de cereza, hay un festival de cereza, arándanos, durazno, manzana. Cultivo de mariscos, pinillos de mar, que tienen muchísimas proteínas, conchas, todos los productos de mar que ustedes puedan imaginarse. Son cultivados y exportados desde Dalian. Se destaca Dalian por la aplicación de la biotecnología en la agricultura y creo que ahí tenemos muchas oportunidades de cooperación con la Argentina. A ver, ¿se volvió a trabar? Otro punto a desarrollar o a resaltar es la logística que tiene esta ciudad. Un puerto, la capacidad anual de carga, ya dijimos que el puerto es muy importante, la capacidad anual de carga y descarga del puerto es de 310 millones de toneladas. También el aeropuerto internacional recibe el volumen de pasajeros anual de 20 millones entre extranjeros y locales, y tiene 188 rutas aéreas, de las cuales 109 son internacionales. Tiene trenes de alta velocidad y autopistas rápidas que pudieron ver en el video que les pasé. El tema de turismo, turismo le da muchísimos ingresos a Dalian, es una de las ciudades, ciudades más importantes turísticas, recibe 60 millones de turistas nacionales y extranjeros, y tiene varios eventos internacionales que se celebran de importancia internacional que se celebran en Dalian. Festival Internacional de la Moda, de Alta Costura, realmente si tienen la oportunidad de ir en esas fechas es espectacular. Dalian Expo Commodity Fair, Dalian Maratón Internacional, Davos de Veranos, que es bienal. Tuve la oportunidad, invitada por el gobierno de Dalian, de participar y realmente es maravilloso ver a los líderes más importantes del mundo
está debatiendo en los centros de conferencia, Festival de la Cerveza, Festival de la Playa, y así hay 100 eventos por año. A continuación les voy a mencionar, les había dicho que, y Leticia también lo remarcó, que había un acuerdo entre Dalian y Bahía Blanca, que es mi ciudad natal. El acuerdo se llama de Ciudades Amistosas Cooperativas, se celebró en el 2003. En el 2008, como les había mencionado, una delegación muy importante de Bahía Blanca a Dalian, donde los asistí y pudimos tener reuniones con el alcalde, el Consejo Deliberante de Dalian. En la primera foto se ve reuniones con la zona de alta tecnología. Lo interesante de la zona de alta tecnología es que está rodeada de universidades y favorece muchísimo esa situación. Está rodeada de la Universidad de Licontayue, de mi universidad, Dalian Maritime University, y tienen constante relación, intercambio, y eso favorece muchísimo a que los alumnos terminen, se pongan a trabajar en temas de innovación en las empresas que están constituidas en esa zona. Y abajo ven una foto de la zona franca. En ese año se celebró en mi universidad un acuerdo de la Municipalidad de Bahía Blanca con la Universidad Dalian Maritime University de cooperación. Y también hubo otro acuerdo con el consorcio de Puerto de Bahía Blanca con mi universidad, en donde se establecía, además de la cooperación, que mi universidad enviara un experto para dar conferencias de cómo se administra, cómo se ha armado las zonas económicas especiales, todo lo que es la cuestión de la zona franca. Bahía Blanca tiene una importante zona franca que está en pleno auge. Y ha sido realmente muy fructífero. Posteriormente hubo otras delegaciones de Dalian que han asistido a la Argentina. Si mal no recuerdo, creo que es en el 2010, no estoy muy segura en todo caso, pero esta última delegación fue en el 2014 y delegación muy importante donde vinieron autoridades no solamente del gobierno de Dalian, está Eduardo, el señor Chao Wei, sino también de empresarios y de autoridades del puerto de Dalian, quienes firmaron un acuerdo con el puerto de Ensenada y a su vez, bueno, se firmó con el Consejo Deliberante nuevamente otros acuerdos con el consorcio del puerto de Bahía Blanca y tuvimos visitas, reuniones con distintas universidades. Fue realmente muy fructífero esa visita de esa delegación. Conclusión, ustedes me preguntarán qué posibilidades de intercambio comercial hay, muchísimas. Desde mi estudio he visto exportaciones de Argentina a China en temas de, o hemos colaborado en temas del control de contratos, exportación de materiales o instrumentos que se utilizan en el polo, sillas de montar, hay mucha colaboración en todo el tema fútbol. Dalian es una de las ciudades de la provincia de Leonín, en especial de Dalian, son fanáticos del fútbol. Se podría ahondar, tengo entendido que hay muchos acuerdos que se están profundizando actualmente. Hay también posibles exportaciones de nichos, productos suntuosos, diseños argentinos que se producen en China. Las posibilidades son ínfimas, son monumentales. El tema es, ¿por qué son monumentales? Porque la economía de la provincia de Leonín y en especial de Dalian se complementan, considero que se complementan. Existe mucho potencial para aumentar el intercambio comercial, pero para ello
resulta imprescindible que tanto el gobierno argentino en todos los niveles como el empresariado planifiquen a largo plazo mínimo 6 meses, analizando qué sectores queremos cooperar y planificando los viajes, los intercambios, con mucha anticipación, prepararse muy bien cuando uno va a realizar este tipo de viajes para aprovechar y celebrar acuerdos que sean fructíferos, acuerdos firmados que resulten sustentables, ya que el hecho de comenzar a desarrollar, implementar, no basta solamente el firmar, sino implementar el acuerdo va a dar lugar a muchísimas nuevas oportunidades. Todo eso depende de nosotros. Espero que hayan disfrutado y espero poder haber dado un poquito de mis conocimientos sobre Dalian. No me animo sobre la provincia de Leonín porque es enorme y creo que hay muchísimo futuro. Realmente espero que hayan disfrutado nuestras presentaciones. Muchas gracias. Karina, muchas gracias por toda la información que nos brindaste, por compartir con nosotros tu experiencia. Acá, algunos comentarios, la gente está muy interesada en poder contar con los videos, tanto con el tuyo, con el que mostró Leticia, se quedaron muy impresionados, así que tenías mucha razón de que era impactante mientras los veíamos. Así que muchas gracias por eso. Y le vamos a dar la palabra a Alejandra Conconi, directora ejecutiva de la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio. Alejandra. Bueno, muchas gracias, Emma. Para todos los que están hoy presentes, me gustaría contarles brevemente algunas cosas que vieron en los videos y en las presentaciones. También para los que no conocen, y es una invitación a investigar y conocer más. Por ejemplo, en la presentación de Liu Yang, aparecía Lang Lang, es considerado uno de los 3 mayores pianistas que hay en el mundo y que es originario de esta provincia. YouTube está, claro, de sí, es de la capital de Leonín. Sí, sí. Es originario de. Mejor pianista del mundo, creo. Sí, hoy se lo considera el mejor pianista del mundo. Es una nota de color, pero a veces. Realmente cuando veía la presentación de Liu Yang, pensaba y veía todas las relaciones comerciales que ya existen, por ejemplo a nivel de la pesca, y realmente tenemos que pensar, y es el objetivo de esto que viene organizando la Fundación desde el año pasado, hay que pensar en las provincias chinas como en países. Yo tuve la suerte de vivir en Tongbei, en la región del noreste chino, y bueno, me trajeron muchísimas memorias. Creo que fui la primer platense en trabajar por el hermanamiento con Shenyang y ver en esos años que trabajaba en el Instituto Confucio de La Plata, ver cómo estos hermanamientos realmente, digamos, aportan a la ciudad, a las oportunidades académicas. Por eso creo que, bueno, ya nos ofrecemos a trabajar en la cooperación agrícola. Porque bueno, tenemos un equipo de lujo de agronegocios como asesores en la Cámara, así que ya seguiremos trabajando con Emma en estos temas. Y realmente, digamos, detrás de cada provincia china, que para nuestras escalas son un país, tenemos que estudiarlas para cada uno desde las empresas que participan, entender las líneas de cooperación que son distintas. Sí, vamos a compartir los videos porque, bueno, son una oportunidad para eso, para que todas estas oportunidades, por ejemplo, que hoy mencionaron, bueno, en la provincia que es capital del fútbol en China, los deportes de invierno, que también desde las provincias del sur de Argentina hay muchas oportunidades de cooperación porque somos hemisferios opuestos. Entonces, los deportistas de Liaoning pueden venir a nuestra provincia y nuestros deportistas olímpicos pueden ir al norte también, cuando en ambas regiones no hay nieve. Por eso, digamos, con respecto a las frutas, la cooperación agrícola, ya hay mucha experiencia.
cuando yo vivía en la región, me llamó la atención que los poquitos argentinos que vivían eran ingenieros agrónomos que estaban ayudando al desarrollo en China de, bueno, por ejemplo, de la papa en la región. Así que, y también, bueno, lo interesante de hoy, el puente lo tenemos construido con, bueno, Liu Yang desde China y con Karina desde acá. Hoy, bueno, hace poco ADEVAC y la Fundación ICBC sacaron una guía para ir a estudiar a China, donde, bueno, Karina es parte de los testimonios, y es interesante saber esto, ¿no? Que tenemos prácticamente para todas las provincias de China, tenemos un argentino que, como Karina, vivió muchos años en esa provincia, y digamos, y eso que solo se consigue con el tiempo. Redes de contacto, conocimiento profundo, confianza. Entonces hoy realmente es una oportunidad, digamos, a través de estos argentinos que, bueno, que conocen en profundidad, tienen los contactos de los astilleros, de las oportunidades con la pesca, de las oportunidades de exportación. Así que, bueno, te agradecemos un montón, digamos, Karina, por siempre por todo este trabajo que es histórico, es de más de 10 años que haces de vinculación de Dalian y de la provincia con Argentina. Así que, bueno, vuelvo a agradecer, dejamos nuestros contactos ahora en el chat. Como mencionó el subsecretario Pablo Berkovich al comienzo de la presentación, vamos a estar lanzando pronto unas actividades gratuitas de capacitación para las pymes, así que dejamos el contacto por si alguno les interesa participar, nos puedan solicitar más información. Así que, bueno, gracias, Emma. Muchas gracias, Alejandra, Karina, Leticia. Bueno, nos queda el desafío de continuar con el vínculo, digamos, que ya vienen desarrollando con esta provincia. Les queremos aclarar a todos, porque no lo mencioné al principio, Leticia, realmente tu español es increíble, muy buena la presentación. Contar con una persona que hable ese nivel de español y que pueda tener contacto con la Argentina es increíble. Te agradecemos mucho la presentación a ambas, la calidad de las presentaciones. Pablo, no sé si querés agregar algún comentario como para cerrar, y bueno, y los esperamos en el próximo encuentro, y bueno, seguimos trabajando. Te dejo la palabra, Pablo, para si vos querés cerrar. No, muy breve. Muchísimas gracias, Emma, y gracias, por supuesto, a todos los oradores, a las oradoras. La verdad que un lujo que nos hemos dado, en serio, me sumo a la felicitación de Emma por tu excelente español, Leticia, y la excelente presentación de Karina también, y por supuesto el acompañamiento de Alejandra. Como bien decía Alejandra, vamos a estar trabajando, por supuesto también con la Fundación ICBC, en una constante capacitación y un constante acompañamiento para que las pymes puedan empezar a exportar a China, o puedan incrementar justamente sus exportaciones a China. Vamos a lanzar en breve la séptima edición del curso introductorio de comercio exterior. Ya cerramos la convocatoria con casi 3.000 empresas que van a participar en esta séptima edición del curso introductorio de comercio exterior, y cuentan con todas las herramientas de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Les extiendo un abrazo del secretario Guillermo Meredith, del ministro, por supuesto, Daniel Scioli, y estamos a disposición para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, cerramos este encuentro y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos.